Hola, buenas tardes, Gustavo, a vos. La verdad que para mí es un placer recibirlos a ustedes, como siempre, grandes amigos míos. Sí, yo soy la responsable del área de turismo. Bueno, acá, la verdad, Gustavo, comentándote que terminamos muy bien el 2010 y comenzamos mejor el 2011. Yo soy una persona que quiero pensar en positivo y creo que para Victoria este año va a ser muy bueno. Terminamos con lo que fue el tema del Dakar, que realmente convocó mucha gente, y bueno, a través de los fines de semana que se han sucedido en la temporada estival, realmente hemos visto un movimiento impresionante, más sabemos lo que fue el último fin de semana, que creo que fue histórico en todo Entre Ríos y en todo el país, pero nosotros creo que superamos totalmente las expectativas en lo que respecta a la provincia de Entre Ríos. Y bueno, yo creo que vamos a seguir así durante el año, que van a ser buenos fines de semana, buena temporada de lo que va a ser vacaciones de julio y fines de semana largos. Estos fines de semana como mini vacaciones que tenemos ahora, el otro mes tenemos Semana Santa, ¿se están promocionando especialmente? Ustedes están haciendo un trabajo combinado. Me decía la gente del casino, tenemos que coordinar nosotros, turismo, termas, el hotel, digamos, hacer como un circuito, porque la verdad que Victoria ya no es solamente la ciudad de las colinas, la ciudad que está cerca del río Paraná. Hoy está ofreciendo servicios y calidad y está ofreciendo además una variante que pocos tienen, ¿no? Victoria está ofreciendo todo lo que son atractivos y hay tres cosas que son fundamentales, que yo siempre destaco, que es lo que el visitante busca en la ciudad de Victoria y que por eso toma como destino Victoria. Es la seguridad, la tranquilidad y el paisaje que tiene la ciudad de Victoria. Aparte de lo que son los atractivos, tenemos muchas actividades por hacer hoy por hoy. No solamente tenemos lo que es las termas, también tenemos, es muy importante lo que es turismo rural, que aquí en Victoria hay mucha gente que viene a tomar esta actividad y que realmente por ahí es como que el tema terma es como que ha copado todo, ¿no? Entonces el turismo rural es como que se ha dejado un poquito de lado, pero acá nosotros en Victoria mucha gente viene a tomar esta actividad. Bueno, y después diferentes actividades que tenemos en lo que es la ciudad de Victoria. Como vos decías recién, que dice el casino, un trabajo en conjunto. Yo creo que lo hacemos, diariamente creo que lo hacemos. Y Victoria siempre hace su recorrida con la provincia. Si no estamos personalmente, siempre enviamos folletería. O sea, creo que durante todo el año estamos trabajando en conjunto. Silvia, el hecho de que nos hayamos visto en muchos encuentros nacionales, desde workshops hasta la FIT, ETI, recuerdo, y muchos otros, hoy se dan cuenta en Victoria lo importante que había sido. Yo sé que vos sí lo valoraste porque tuviste que pelearla, y sé que el sector privado también lo valoró o lo empieza a ver los frutos ahora. Pero ahora se dan cuenta los demás lo que significó para Victoria estar presente en ese tipo de eventos donde está todo el país turístico. Se dan cuenta lo que fue en ese momento y lo que es hoy por hoy, digamos, ¿no? Yo creo que Victoria es una ciudad muy conservadora, es una ciudad muy linda, tiene gente muy linda, y esta gente se ha dado cuenta, todos nosotros, porque me incluyo también, nos hemos dado cuenta que Victoria tiene lo que tiene hoy y tiene mucho más para dar turísticamente. Y esa es la gente que le ha apostado a lo que es el turismo, es la gente que está en distintas actividades respecto de lo que es turismo. Yo creo que lo que le está pasando hoy por hoy a la ciudad de Victoria, creo que quizás tampoco, ni nosotros no estamos dando cuenta lo importante que es y el crecimiento que hemos tenido. Ojo, que a mí me parece que los crecimientos tienen que ser no una cosa muy de golpe, tiene que ser algo despacio para que se haga a conciencia y se haga pensando de lo que uno está haciendo. Y bueno, y así creo que vamos a seguir creciendo como estamos, ¿no?